Hola, muy buenas a todos y gracias por ver este vídeo. En esta serie que estamos hablando sobre temas de streaming, donde estamos tocando streamings en cierta manera un tanto particulares, es decir, equipos que por sus propias capacidades ya tienen la funcionalidad de hacer transmisión a internet, hemos ido tocando pues diferentes equipos especiales, camaritas pequeñas, pequeñas mesas de realización, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de un equipamiento ya de un fabricante de los que llamemos potentes, de los fabricantes grandes, de los que realmente marcan una tendencia y hace que en cierta manera el resto de la industria pues con el tiempo vaya haciendo un seguimiento. Hoy vamos a hablar con JVC, vamos a hablar con Carlos Martínez, que es el responsable técnico de JVC España, que nos va a hablar sobre lo que sería la familia actual de las cámaras que tienen capacidad de hacer streaming. También vamos a hablar de producción remota. Y en definitiva nos va a explicar las diferentes tecnologías que tanto las cámaras como lo que serían los sistemas de transmisión están utilizando. También hay que decir que de todos los fabricantes, al día de hoy JVC, desde luego con diferencia, es el que más evolucionado está en cuanto a lo que sería la parte de transmisión. Por suerte desde hace años ha entendido, al menos en la parte de cámaras, por ejemplo, que no solamente es necesario una buena grabación de imagen, sino que realmente el futuro era la transmisión. Y por tanto, las características que tienen las cámaras, aparte evidentemente de la grabación de imagen, tienen mucho, mucho que ver respecto a cómo transmitir, cómo enviar señal de vídeo de diferentes maneras, sea desde la cámara directamente hacia una plataforma, sea haciendo un punto a punto, etcétera, etcétera. Para ello, Carlos Martínez, responsable técnico de JVC España, nos lo va a explicar con más detalle. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes, Jordi. ¿Cómo va todo? Bueno, yo creo que la primera pregunta realmente un poco es casi obligada en este momento. Es decir, en un momento que tenemos unas dificultades para movernos, dificultades para viajar, evidentemente el streaming ha hecho ¡pum!, una repuntada. Está claro que estamos hablando de streaming desde hace mucho tiempo, es evidente, pero desde hace 2 meses. Yo al menos, desde luego, las conversaciones que estoy teniendo cada día, vamos, te diría que el 80-90% de las conversaciones está hablando de temas de streaming. Y evidentemente, vuestras cámaras es una de las cosas que también se están comentando, porque realmente es un poco lo que estaba diciendo en la presentación. De todos los modelos que hay disponibles en el mercado, las cámaras de JVC son las que ofrecen mayor capacidad de conectividad. Si quieres, nos puedes hacer así un repasito de las cámaras, digamos, históricas con esas capacidades y luego avanzamos hacia el futuro. Que en este momento veo que la familia empieza desde la 250, es como una pequeña familia, 170, 180, que no tienen capacidades de streaming, pero la Correcto. 250 ya tiene esas funcionalidades. ¿Qué podríamos destacar de este tipo de cámaras? Bueno, sobre todo lo que hay que destacar, como tú muy bien dices, es la conectividad. O sea, el hecho de no ser simplemente una cámara, sino que es una cámara que permite hacer streaming, permite subir archivos a FTP. Incluso ya los últimos modelos, como la 250, está saliendo con grafismo. Lo que nosotros llamamos broadcast, que nos permite pues poner marca de agua o poner un pequeño título o el anagrama de nuestra empresa, y todo ello directamente desde la cámara, es decir, intentando que los flujos de trabajo sean cada vez más fluidos, más sencillos y sin necesidad de extras, ¿eh? Entonces, desde la propia cámara ya podemos lanzar nosotros un streaming, podemos subir archivos a FTP, podemos estar grabando y transmitiendo a la vez, ¿eh? Y en estos momentos la gama se extiende pues desde la 250. Bueno, pues también tenemos la 660, que ya lleva un tiempo en el mercado. Tenemos la 300, tenemos la 500, la 550, la 850, la 900, y llegando a las cámaras de estudio, como ya es la 900, que es una cámara de 2/3, totalmente de estudio, pero además ya son nuevas generaciones que permiten incluso retorno de audio y retorno de vídeo, conectividad total, ¿eh? Y con unas características excepcionales a la hora de poder hacer incluso realización remota. Vale, cuando hablamos, por ejemplo, de la 250, que podríamos hablar que es la primera, la cámara, la entry level dentro de la familia de streaming, una de las cosas que siempre me ha sorprendido no solamente es que desde la propia cámara ya podamos hacer la transmisión hacia canales tipo YouTube, Facebook y tal, sino que además tenga las particularidades, tú lo apuntabas y ahora si acaso hablamos un poquito más. La capacidad de hacer una transmisión punto a punto, que eso realmente es interesante, porque en el mercado, llamémosle televisivo,
tiene la capacidad de poder enviar un reportero por ahí y que esté enviando lo que sería una señal directa hasta un punto central. Y luego el tema de las FTP, parece una chorrada, pero cuando es hay un tema de periodismo, el poder grabar y poder luego subir lo que serían esas señales FTP, pues realmente le da mucha agilidad a lo que sería la edición de noticias. Si nos lo explicas con un poquito más de detalle, será interesante. Sí, el tema del FTP, hombre, nos da una forma de trabajo, un flujo de trabajo mucho más ágil para lo que es el reportero, con lo que evitamos totalmente los desplazamientos. Para las televisiones, pues bueno, una televisión no tiene que enviar al personal y esperar a recibir eso físico, sino directamente lo pueden estar recibiendo en su FTP y desde allí ya directamente hacer la publicación, y el tiempo que se perdía en los traslados se puede estar aprovechando para conseguir nuevas grabaciones o cubrir otros eventos. Cuando subes los ficheros a FTP, ¿se están subiendo los ficheros de alta calidad o son ficheros que son de baja calidad o cómo funciona? ¿O tiene la posibilidad de poder combinar calidades? Existen varias posibilidades, ¿vale? Podemos trabajar con los ficheros enteros, con máxima calidad. También podemos grabar a dos calidades y subir un fichero primero y luego llegar con el otro, o subir primero. Es decir, podemos combinarlo un poco como dependa, vale, de nuestras necesidades. Una cosa muy interesante que también disponen las cámaras que tienen streaming con JVC es que podemos recortar esos clips, podemos hacer una pequeña edición de forma que para lanzar una noticia no tenemos que enviar el archivo el completo. Si yo voy a cubrir una noticia que sale el señor alcalde con la vicepresidenta comarcal, pues yo simplemente, y necesito 15 segundos, yo recorto 15 segundos y son los que voy a enviar para esa noticia inicial que voy a tener. Luego ya tendré tiempo de subir el resto del clip. ¿La subida de los ficheros a FTP es una acción manual o es una acción que se puede incluso automatizar? En las series antiguas, las series HM, no es manual totalmente. O sea, la 250 sería el caso, ¿no? Una 250 sería el caso. Uh-huh. Es manual, pero al mismo tiempo es muy sencillo, porque es tan simple como nosotros vamos, ponemos la cámara en reproducción, seleccionamos el fichero y automáticamente decimos subir. Tenemos ya almacenados, podemos almacenar hasta 4 FTPs. Decimos, súbelo a esta FTP y automáticamente lo sube. Vale, o sea, ya me imagino al reportero corriendo al Starbucks más cercano, buscando una wifi y a subir los ficheros, ¿no? Bueno, o wifi o directamente desde su conexión 4G. Es decir, yo puedo tener conectado a mi teléfono móvil o puedo tener conectado a un módem que yo puedo pinchar directamente en la cámara y puedo estar subiendo los archivos a la FTP. Un poco por eso. Es más, yo puedo... El operador puede incluso marcar los ficheros con la marca de OK para luego hacer una selección súper rápida. Es decir, tiene la selección de todos los ficheros con marca de OK, súbemelos. Vale. ¿Vale? Es rápido. ¿Vale? Vale. Un poco por eso te lo decía, porque yo veo las cámaras que realmente lo que tienen es un puerto USB y a ese puerto USB voy a poder conectarle, me imagino, que diferentes tipos de accesorios para que en función del sitio donde esté transmitiendo poder utilizar una cosa u otra, ya sea Ethernet, ya sea Wi-Fi o tal como tú dices, 3G, 4G. Efectivamente, o sea, el puerto USB justamente se ha buscado algo muy estandarizado que permita, bueno, de hecho todos sabemos que la informática evoluciona de una forma exponencial con respecto a lo que es nuestro mundo broadcast, entonces, de esa forma es muy fácil ir adecuando los equipos pues a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el hecho de no tener introducido en su interior una conexión con GSM, o sea, con módulo SIM, pues permite hoy en día, pues un simple pincho podemos conectar a nuestro teléfono móvil, que puede ser un 4G, puede ser un 5G sin ningún problema, o podemos conectarlo a un WiMAX, a un conector
con Ethernet a nuestra red privada, a una antena Wi-Fi que nos coja cualquier cosa, cualquier Wi-Fi que tengamos cercana, etcétera, etcétera. Es decir, la versatilidad es grande. Vale. Una de las cosas que preocupan a los operadores de cámara, claro, los informáticos en cierta manera pues lo tienen claro, o incluso la gente de postproducción que está acostumbrada a trabajar con ordenadores y más o menos a pelearse con entornos, lo tienen claro, pero los operadores de cámara un poco le tienen el miedo a cómo lo voy a configurar, va a ser fácil, va a ser difícil, qué tengo que hacer en definitiva cuando estoy llegando al sitio de noticia y tal. Por tanto, yo me imagino que o bien la cámara ya viaja configurada, o bien que incluso remotamente podemos entrar dentro de lo que sería la configuración de la cámara para poder tocar todos los parámetros. Sí, a ver, podemos trabajar de ambas formas, ¿eh? Lo que siempre necesitamos es una conexión inicial. Una vez tenemos la conexión inicial, ya remotamente podemos acceder a la cámara. Sí que es cierto de que las cámaras están pensadas no para que las opere informáticos, ni gente de desarrollo, sino simplemente para que un operador de cámara pueda utilizar esa cámara. ¿Eh? Yo soy una televisión, simplemente yo le digo el destino donde tiene que ir y el operador de cámara solo tiene que apretar un botón, nada más. Igual que le estoy dando a un rec, le puedo estar dando a un streaming para hacer un... igual que estoy haciendo la grabación, ¿vale? Que simplemente es apretar un botón y automáticamente ya va a destino. O en el caso de las FTPs, esto es simple, como selecciono los archivos, ya tengo la FTP memorizada, le doy y puedo enviar toda la información. Vale. Es decir, no es complicado, simplemente hay que perder ese miedo inicial, que yo entiendo de que existe, lo he sufrido mucho con muchos clientes, pero también es cierto de que una vez se coge el rodaje suficiente, se le saca un rendimiento extraordinario a los equipos y para mejora de los operadores de cámara y de todo el flujo de trabajo en general. Vale. A ver, la 250 es una cámara que ya lleva tiempo en el mercado, es decir, me imagino que si no me acuerdo mal, creo que debe llevar ya pues unos 3 añitos, una cosa así, pero que está a punto de ser superada, quizás no desaparezca, pero desde luego superada por lo que sería la nueva familia, la 500, 550 y modelos que más avanzados. Entonces, si quieres ya saltamos de generación y hablamos sobre lo que sería la 500, 550, que comparten, evidentemente, todo lo antiguo con, lógicamente, con las nuevas mejoras. Bueno, ahí, si me permites, voy a hacer una pequeña puntualización. Antes de la 250 teníamos la 200, ¿vale? La 250 es una nueva evolución que ya introduce de serie, por decirlo de alguna forma, de origen, y ya el modelo en sí, grafismo, que antes era un extra que había que comprar con un modelo más superior. Y además, la serie 250 también permite la transmisión en RTMPS, que es para un Facebook Live o plataformas que utilizan esta tecnología, ¿vale? Uh-huh. Que antes no existía. Entonces nosotros podemos hacer streaming a YouTube, a un Facebook Live, evidentemente a nuestro CDN de toda la vida o a nuestra televisión. Simplemente porque... comentar pues eso, de que la 200 sí que lleva mucho tiempo, físicamente son casi iguales, pero internamente ha habido una evolución, ¿vale? En el caso de la 250, que decíamos que tiene el protocolo RTMP para lanzar a plataformas abiertas, el RTSP para hacer un punto a punto, me imagino que en el caso ya de los modelos superiores de la 500 y 550, estos protocolos de transporte se amplían y evolucionan. Sí, sí, de hecho evolucionan bastante, básicamente seguimos teniendo lo mismo, es decir, podemos trabajar pues un punto a punto en un UDP, en un RTM, en un RTSP, ¿vale? Tenemos corrección de errores con protocolos abiertos como es el SMPT 2022, uh-huh. Incorporan ZigZee, que es ZigZee es un software, bueno, para de transmisión sobre internet, vídeo sobre internet, que tiene corrección de errores y bueno, también tiene diferentes protocolos que garantizan esa transmisión comparado con otros protocolos abiertos. ZigZee es un protocolo cerrado y se necesita una licencia para decodificar. La cámara
ya codifica, es decir, yo tengo un cliente que codifica, que tiene una plataforma que trabaja con Zixi, yo con mi cámara puedo enviarlo, ¿vale? Pero para decodificar sí que ha habido que pagar. Y en las nuevas, en la nueva serie, las series HC, ahora se ha incorporado lo que es el SRT. SRT es una codificación muy parecida a Zixi, pero totalmente abierta, con lo cual hay equipos que ya disponen de ese protocolo sin coste ninguno. Uh-huh. Para decodificar. O sea, la 500 y 550, me imagino entonces que básicamente sus diferencias serán pues esas funcionalidades especiales, como tú puedes decir, como a lo mejor es el tema del Zixi, como es la integración o no de antenas o de sistemas de conexión física y tal, ¿no? Porque claro, bueno, la nueva serie va más allá de eso, es decir, la nueva serie, la serie HC, no se queda simplemente en una cámara que es capaz de enviar, como teníamos hasta ahora, sino que son cámaras que también son capaces de recibir. Uh-huh. Con esta nueva serie de cámaras, tenemos dentro de la propia cámara, tenemos un decodificador que nos permite también, siempre trabajando con protocolos abiertos, yo puedo enviar una codificación RTSP a mis 3, 4 o hasta 10 operadores de cámara normalmente, si codificamos con la mayoría de codificadores del mercado, y pueden estar viendo vídeo de retorno, es decir, yo puedo hacer una entrevista en campo con vídeo de retorno, y no solo lo va a ver el operador de cámara, sino que también hasta lo pueden extraer por su salida de SDI, es decir, yo puedo hacer un set de campo en cualquier sitio con una cámara. Vale, o sea, un entorno de entrevistas donde desde un control central te pueden estar enviando un retorno para que en el punto de origen pues se puedan ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Efectivamente, que puede ser un retorno, puede ser un grafismo, puede ser hasta un prompter. Bueno, un prompter depende del modelo, sí que sería viable, depende del modelo. Vale. Una de las cosas que más nos están preguntando estas semanas ya no solamente son las cámaras, el sentido de la cámara de mano que necesita de un operador y por tanto a veces en este momento puede ser un poco complicado, sino sobre todo de lo que son las PTZs. Se han convertido en una golosina, en el producto en cierta manera un poco de moda, precisamente por la facilidad que tiene de poder dejar una cámara ya sea fija en un sitio sin necesidad de entrada. De un operador o incluso poder enviar lo que serían las cámaras y tal. Entonces, imaginemos ese posible escenario de trabajo donde a mí me están diciendo tienes que hacer esa grabación, pero no hay la posibilidad o no me interesa o sencillamente no se puede enviar operadores. ¿Las cámaras pueden ser enviadas ya en cierta manera configuradas para poder empezar a trabajar y poder ser controladas? Y ese es el punto quizás importante de la pregunta, ¿poder ser controladas remotamente? Sí. En estos momentos sí, y afortunadamente la tecnología pues y algunos operadores, bueno, yo creo que ya todos, también nos brindan esa posibilidad, y es la de que nosotros por tarjeta SIM podemos contratar, si queremos, una IP fija. Vale. ¿Vale? Entonces, si nosotros simplemente le conectamos un módem 4G a bien sea la PTZ, que sería lo más lógico, como tú dices, enviar una PTZ con un pincho detrás, ¿vale? Yo, como conozco la dirección IP de esa cámara, uh-huh, en el momento de que esa cámara esté conectada, yo si tengo un RMLP100, que es un multicontrolador de la cámara, a mí ya me aparecerá como que está para controlarla. Si no, pues simplemente desde mi ordenador, uh-huh, la puedo llamar, y si está activa, pues yo ya puedo entrar en ella, puedo visualizar su imagen, puedo hacer streaming, controlar sus movimientos, memorizar, si tiene gráficos puedo modificar los gráficos, tengo el control absoluto de la cámara. Además, evidentemente, no solo puedo hacer streaming, sino que también puedo grabar dentro de la cámara. Vale. Eso me va a permitir a mí tener un máster de alta calidad, que puedo esperar, si quiero, a tenerlo a que me devuelvan la cámara, uh-huh, o las PTZ son las únicas cámaras que tienen la capacidad o que se les permite el poder vaciar la tarjeta y borrarla. Ah, está bien. ¿Vale? El resto de cámaras no, o sea, cualquier cámara
de las otras, de mano, que son de reportero, uh-huh. es el reportero el que tiene el control absoluto de sus grabaciones. Vale. Pero claro, en el caso de una PTZ podemos tenerla, como tú dices, remotamente, o la podemos tener a 5 metros de altura y no vamos a ir a sacar la tarjeta. Esa sí que nos permite manipular archivos. Vale. ¿Los protocolos de transporte de señal, de comunicación de las PTZ son los mismos que de los camcorders? Es decir, tendríamos, me imagino, que el RTMP, el RTSP exactamente igual. ¿El SRT también está incluido en las PTZ? Actualmente no. Actualmente no, y no sé si finalmente se podrá incluir. ¿Vale? Sé que en la nueva generación sí que se ha incorporado, pero lo que son las PTZ corresponden a la generación anterior, y sí es posible que exista una actualización o un modelo nuevo o se pueda actualizar estas, porque de hecho, por ejemplo, la 250 salió que no podía hacer streaming a Facebook Live, y luego hubo una actualización que sí que lo permitía. Además, como sabes, las actualizaciones de JVC son totalmente libres, con lo cual, si el modelo lo permite porque su capacidad de electrónica es capaz de manejar ese tipo de información, pues se actualizarán seguramente en un futuro. Vale. Hasta ahora hemos ido hablando o dando a entender que únicamente estaba trabajando con una única cámara, lo cual pues es fantástico poder llegar a un sitio que está pasando algo que nos interesa, conectar la cámara, sea con un 3G, sea un 4G, sea por Ethernet, sea por Wi-Fi, sea de la manera que sea más conveniente poder transmitir. Pero vayamos un paso más para adelante, es decir, evidentemente ya no estamos hablando de únicamente una cámara. Si yo quiero montar un set de producción remota, necesito no solamente ya varias cámaras, como es lógico, sino que esas cámaras estén transmitiendo todas a la vez y de forma sincronizada, que creo que es el factor clave. Es decir, cámaras que puedan enviar, eso no tiene demasiado misterio, por decirlo de una manera, ¿no? Pero el hecho de que esas cámaras estén enviando un flujo sincronizado, creo que además hace que vuestras cámaras tengan algo como muy, muy especial. Hay unas siglas en inglés que a mí me hacen siempre mucha gracia, no sé por qué, que se llama NTP. No sé si nos puedes hablar un poquito más sobre lo que sería este protocolo, esta especie de reloj que une todo y que nos permite pues estar tranquilos sabiendo que esas dos, tres señales que a lo mejor podamos estar enviando en un sitio pues van a ser recibidas, y van a ser recibidas, lo más importante, de forma sincronizada. Sí, vamos a ver, JVC ya hace tiempo que incorporó en sus cámaras lo que es el NTP. NTP es Network Time Protocol, y lo que hace es la cámara, evidentemente tenemos que tener una conexión a internet, eso es inevitable, pero en el momento que nosotros conectamos la cámara y le decimos que coja el time code, lo coja de un NTP, la cámara ya llama a un reloj. Ese reloj es mundial, están todos sincronizados, y automáticamente va capturando esa información, el reloj le responde, le da la hora. Entre el reloj y la cámara van calculando los tiempos que hay en el envío de datos, hasta que llega un momento en que ya se sincroniza. ¿Vale? Esto se utiliza mucho en informática, en banca, porque si yo hago un ingreso a una hora exacta, ese ingreso tiene que ser a esa hora exacta, no puede ser antes. Si es antes, que hay un error. De esa forma se pueden controlar muchos pasos de falsificación, etcétera. JVC lo que ha hecho es aprovechar esa tecnología que ya existía y la está introduciendo dentro de las cámaras. En las cámaras en sí propiamente, ¿para qué las utiliza? Pues es muy sencillo, las utiliza porque de esa forma se pueden sincronizar. Yo podría hacer una producción con tres cámaras en movimiento, y todas ellas sincronizadas con el timecode, para luego hacer un montaje sin necesidad de tener que lanzar cables o hacer conexiones vía Bluetooth o vía Wi-Fi de lo que es el sincronismo de timecode. Yo cojo el sincronismo de la red y lo introduzco en las cámaras. Pero ya no solo para la grabación, que ya es lo que acabo de decir en estos momentos, sino que yo eso es soy capaz de introducirlo en el streaming y lo envío junto con el vídeo. Ahí está el gran secreto. Bueno, ahí y luego en el desarrollo de una plataforma como es Connected Cam Studio,
que lo que hace es recibe los streamings, lee la información de timecode y entonces, como siempre se ha hecho, es decir, cogemos y a través de una memoria vamos esperando a que venga el streaming de la otra, de forma que podemos sincronizar las diferentes cámaras. JVC dispone del Connected Cam Studio de 4 entradas y el de 6 entradas. De esa forma tenemos sincronía también en las señales de streaming, porque las señales de streaming es decir, aunque nosotros las lanzamos de forma simultánea, aunque estén sincronizadas en origen, los tiempos que hay en los diferentes pasos que existen por internet, lo que hace es que se demoren unas con respecto a las otras, ¿vale? Unas señales con respecto a las otras. Eso pues nos hace que las cámaras pues nos vengan totalmente desincronizadas. Con JVC eso pues no ocurre si tenemos estos equipos, evidentemente. Porque las cámaras envían esa información. Cosa también muy importante. Es decir, yo puedo sincronizar a diferentes cámaras situadas en diferentes sitios. No tienen por qué estar todas en el mismo sitio, porque yo puedo utilizar streamings diferentes. Vale. No tengo por qué tener un VPN donde lo estoy lanzando todo, sino que yo puedo estar lanzando la cámara de aquí con la cámara de Granada, con la cámara de Sevilla y estar sincronizándolo todo. Que no tiene mucho sentido, es cierto. Es decir, normalmente cuando necesitamos sincronía es porque pues estamos en un partido o estamos en una reunión donde son diferentes cámaras que están captando lo mismo, pero que también es... Bueno, a ver, a mí se me ocurre el sentido de que, por ejemplo, si imaginemos el caso de una multinacional donde a lo mejor tiene diferentes sedes y se está haciendo lo que sería una transmisión, una comunicación entre las diferentes sedes y, por tanto, lógicamente, si hay esa sincronía en el sitio entre cada una de esas oficinas, que vayan todas marcadas por un mismo patrón, ayuda a crear un diálogo que sea lógico y cómodo. Correcto, sí. Vayamos Dime, perdón. Vale, vayamos un paso un poquito más para adelante, que es, yo pongo mi propia carretera, eso qué quiere decir. Hasta ahora estábamos utilizando en cierta manera pues la internet que nos encontramos en el sitio, es decir, sí. Me encuentro pues con una conexión maravillosa de Ethernet, o me encuentro con una conexión Wi-Fi, o dependo de un pincho 3G o 4G y tal y cual, claro. Esto está bien, pero en el momento que a lo mejor empezamos a tener ya varias cámaras, quizás se puede empezar a complicar un poquito. Entonces también se puede dar la circunstancia de que realmente a mí lo que me interesa en un momento dado es yo poner mi propia, tú has utilizado una palabra mágica también, que es VPN, que nos ofrece, única, aparte de la seguridad, es sobre todo esto, que yo estoy poniendo mi propio carril de un punto a otro para poder enviar lo que sean sus flujos de vídeo. Entonces yo JVC sé que también tiene un producto que es el SFCAM. ¿Por qué los fabricantes ponen unos nombres tan difíciles? Bueno, de hecho el SFCAM es un producto que está fabricado por Peplink. Peplink es una empresa japonesa muy especializada en el tema de transmisiones corporativas, donde trabaja a nivel mundial con cantidades de flujos inmensos, pero bueno, llegaron a un acuerdo con JVC para comercializar este equipo especialmente diseñado para las cámaras de JVC. Aunque es un equipo abierto, porque es un router que crea un VPN, es decir, un punto de un punto a otro, un punto seguro, con un ancho de banda controlado. Además incorpora diferentes tecnologías, es decir, tiene entrada, por ejemplo, tiene dos tarjetas SIM, tiene entrada de Ethernet y tiene entrada Wi-Fi. Cualquiera de esas conexiones se puede trabajan en bounding, es decir, se suman entre ellas para conseguir mayor ancho de banda. Hay varias tecnologías asociadas que ahora no pondré, pero son tecnologías que dan mayor velocidad, mayor seguridad y un protocolo pues incluso de corrección de errores importante dentro de ese VPN, dentro de ese canuto que tú muy bien dices. Vale, hablando, perdona, un pequeño inciso, hablando de bonding,
Hasta ahora yo todos los fabricantes que conozco, cuando utilizan la palabra bonding, siempre va asociado a algún tipo de contrato de servicio adicional. En definitiva, si yo hago un bonding, representa que en otro sitio hago un debonding y por tanto correcto. En algún lado triangulo para recibir esas señales y poder reconstruirlas y enviarlas a algún otro sitio, sea un canal de YouTube o sea un punto a punto, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de lo que sería el SFCAM, que ya me imagino que lo que estamos hablando es de dos piezas, una en el punto de origen, otra lógicamente en el punto de destino, y al crear esa VPN desaparece ese punto triangular, por tanto ya no hay a lo mejor un servicio adicional como sería un contrato de datos o algo así, ¿no? Correcto. O sea, el cliente, si quiere, existe. Es decir, Peblink tiene un cloud donde podemos trabajar con él. Imagínate, pues no sé, hay televisiones que están trabajando que igual tienen, en Estados Unidos, igual tienen 300, 400 cámaras y todas están yendo, están marchando a un cloud y de allí cada una coge su información. Nosotros, en reducido, lo que ha conseguido JVC es, está trabajando con lo que es el SFCAM, que es una unidad que nosotros incorporamos de campo, va con su batería, conecta a través de Wi-Fi, a través de Ethernet o a través de USB, por eso el protocolo es específico para JVC, en el aspecto de USB, por lo demás no habría problema para cualquier otro equipo. Y en el otro lado tenemos lo que es el debonding. Eso sí, nosotros lo compramos como pieza, nos olvidamos de cualquier pago a ninguna plataforma. Es decir, nosotros tenemos físicamente los dos equipos, uno será el emisor, los dos son emisores receptores. Lo único que hay uno que llama al otro. Es decir, el que está en campo va a llamar al que tenemos en nuestra sede, en nuestra central, de forma de que, como pasa con las cámaras, el operador de cámara se olvida totalmente. Es decir, le da al power y las máquinas empiezan a hablar ellas solas, ¿vale? Entonces, una vez se establece el punto de conexión, ya podemos hacer streaming, ya tenemos nuestra carretera hecha. La gran ventaja en comparación con cualquier otra carretera de las que hay en el mercado, puede ser con mochilas, etcétera, etcétera, es que es una autopista abierta donde yo puedo poner un ordenador, puedo coger un fichero al periodista que está a mi lado, como que soy el operador de cámara, pueden controlar mi cámara desde el exterior, me pueden enviar vídeo de retorno, es decir, lo tengo todo, es como si estuviese en la oficina, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene JVC, que al codificar directamente las cámaras y hacer todo el trabajo en las cámaras, simplemente lo que necesitamos, como tú muy bien has dicho, necesitamos esa carretera, esa autopista, que en nuestro caso nos la está proporcionando el SFCAM con el BPL-210, que son los dos equipos necesarios. Y además de eso, el BPL-210 no solo es capaz de gobernar un SFCAM, que sería, digamos, la mochila, sino que puede gobernar hasta 5, aunque cuando tú ocupas el equipo, la licencia viene solo para 3 de ellos. Vale. ¿Eh? Pero además, en cada equipo, si tienes ancho de banda, puedes meter más de una cámara. Es decir, si yo tengo un ancho de banda respetable y quiero trabajar a 3 megas o a 5 megas, yo puedo meter 3 cámaras, no tengo problema. Claro, porque eso es un factor importante, porque creo, si no me acuerdo mal, leyendo las especificaciones, de que la salida máxima, corrígeme si me equivoco, por favor, son 60 megabytes por segundo, ¿no? Correcto. Por tanto, mientras tenga capacidad de meter cosas dentro de esos 60 megabytes por segundo y tenga ese grado de seguridad, evidentemente, de que los voy a poder enviar, realmente ahí me puede caber una cámara, me pueden caber dos, me pueden caber tres. Quizás tampoco se trata, evidentemente, de meter 20 bueno, cámaras, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que cuando hacemos streaming, el streaming es una información delicada en el aspecto de que, bueno, los cortes que hay para apertura, los diálogos que hay entre los switches y demás, puede haber problemas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que respetar unos anchos de banda coherentes.
pero bueno, para trabajar con tres cámaras, con cuatro cámaras, no habría ningún problema. Bueno, yo, Carlos, no quisiera molestarte mucho más. Yo creo que hemos hecho así un repaso bastante rápido desde el modelo, llamémosle más pequeñito, la 250, la nueva familia, la 500, 550 y tal. Quizás, también hemos hablado de la PTZ, quizás un poco un inciso sobre lo que sería la cámara de estudio, porque realmente la cámara de estudio ofrece esas funcionalidades extras que realmente están muy pensadas para entornos muy, muy, muy profesionales. Lo que decíamos, el IFB, por ejemplo, como retornos de audio, como retornos de vídeo, y eso puede ser un factor interesante para según qué tipo de configuraciones ya en una gama más alta, ¿no? Sí, bueno, una gama más alta. Yo creo que es un trabajo de calle, prácticamente. Es decir, la 900 es una cámara que la podemos. Hay dos versiones, una que es más para calle y otra que es más interior. Es decir, hay una que lleva pues su wifi integrado, que ya lleva el visor, y luego hay otra que es más tipo NG, que yo creo que es la cámara ideal, pues, para NGs que están acostumbrados a llevar cámaras grandes, y para, sobre todo, para unidades móviles. Uh-huh. Es decir, es una cámara que yo la voy a poder utilizar si me hace falta con fibra, como una cámara de estudio, pero si no tengo los medios o tengo que irme, alejarme mucho o cosas por el estilo, pues aquí está un poco la diferencia que yo os decía del Pronter de antes, ¿no? Uh-huh. Es decir, en la 500, por ejemplo, cuando lanzamos un retorno de vídeo, ese retorno de vídeo yo lo veo en el visor, con lo cual pierdo imagen, ¿vale? El operador pierde la imagen de que está entregando. Sin embargo, en la 900 yo tengo un picture in picture donde yo veo lo que está llegando de retorno, que tengo un VNC por una salida exclusiva que me va a dar a imagen completa la imagen de retorno para hacer ese set que comentábamos, uh-huh. Y el operador de cámara tendrá toda la información en esa cámara. Uh-huh. Entonces, yo he hecho cámara de estudio, por decirlo de alguna forma, simplemente con un monitor y una conexión a Ethernet, uh-huh. Puesto que en la conexión de Ethernet yo puedo recibir retorno de audio y de vídeo, puedo lanzar el vídeo, tengo grabación, podría hacer un streaming, o sea, es que lo tengo prácticamente, cualquier posibilidad imaginable en estos momentos que yo pueda tener, es posible. No. Porque además la conexión que yo tengo, que tiene JVC en todas sus cámaras, es totalmente abierta. Es decir, todo lo que es posible hacer de forma informática, JVC puede dar esa imagen. No, desde luego es impresionante lo que habéis hecho, porque un poco lo que tú comentas, estáis trabajando sobre tecnología en cierta manera abierta, es decir, nada que tenga una gran exclusividad, a lo mejor Zixi como máximo por algunas características especiales, pero el resto es tecnología totalmente abierta, disponible, pero que sin embargo estáis dando esa capacidad completa de poder transmitir donde sea, como sea, y desde luego con fiabilidad y evidentemente con calidad de vídeo, que es lo más importante, está claro. Exactamente. Pues Carlos, cuando acabemos con toda esta fase, a ver si nos podemos ver físicamente, podemos enseñarlo. Seguro que sí. Y haremos incluso, pues a lo mejor, alguna demostración remota, que también estaría bien, ¿no? Porque así, porque, claro, estamos un poco haciendo un poco un vis-a-vis, pero en el fondo no deja de ser un poco como una especie de acto de fe, que me lo creo, que me lo creo de verdad, ¿eh? ¿Vale? Pues oye, muchísimas gracias, Carlos, y iremos hablando desde luego de este producto, porque hay mucho, mucho, mucho que comentar. Venga, muchas gracias. Muy bien, de acuerdo, Jordi. Venga, un abrazo. Vale, luego. Gracias.